Entonces Mónica Castañeda va contando que el Loco Valdés le escupió. Ah, oh, caray. Así como ustedes lo escuchan. El Loco Valdés un día se topó a, a Mónica Castañeda, yo supongo, pues no sé en qué momento tan incómodo, ¿no? O sea, no entiendo qué era lo que estaba pasando, cuál era el tema mediático, pero había un tema con el Loco Valdés en paz descanse. Uh -huh. Y que le va escupiendo a, a este, a Mónica. Que poco, Eso lo narró. Poco más, o sea, de loco Valdez. Dice que a ella le daban ganas de regresarle el, el, escupitajo, el escupitajo. Que dijo, ahí te va. Ahí le va, señor, para llevar. Pero que se contuvo. Y si le daban ganas, pues es que cuando te agreden, si sí te dan ganas de darle un trancazo No, pero yo creo que duele más un lo que hizo el loco, un escupitajo que un golpe, ¿no? Era bien, o sea, es, bien más es más humillante, ¿no? Pues sí, porque a ver, ya se murió, ¿no? Mm. Ya se murió, ya no sabe, ya, ya, ok, sí estaba bien, que, pero eso no quita que era majadero. Claro. Y que se portó grosero con Mónica Castañeda. Entonces eso contó Mónica.